Bueno amigos, ¿qué tal? Aquí les traigo otro nuevo video, un pequeño review de los audífonos Arctix Pro Wireless de la compañía SteelSeries. Estos audífonos es del top gama alta de esta compañía, ya que estos audífonos es lo mejor que hay en el mercado de headset gaming. Son compatibles con PS4 y PC Gamer, está la edición de Xbox también. Estos son el precio de estos audífonos es de $330, ya con el IVA o el tax, como le llamen ustedes, salen $350. Es lo mejor que hay al nivel de headset, como vuelvo a repetir. Es algo que si tú eres un gamer hardcore, que te gusta el audio, lo mejor en bajos y escuchar todo, estos audífonos es lo mejor que hay recomendado para ti. Si te gusta estar sentado horas jugando y tú eres exigente con todo, es lo mejor para ti. Ahora, si tú eres un gamer normal, que juegas 2 horitas, 1 hora y no te gustas los audífonos o juegas con audífonos, pero no eres competitivo y juegas por diversión, estos no son para ti, sinceramente, estoy sincero. ¿Valen la pena comprarlos? Como repito, si eres un hardcore gamer y exiges buen audio y exiges algo que puedes escuchar bien, sí. ¿Por qué? Porque yo lo recomiendo y no solo yo, no, que la compañía también. Están los Astros A50, que son los que vienen después de él. Los Astros valen $300. Tienen el mejor micrófono, si no estoy mal, pero en donde es en audio, en tecnología, SteelSeries se lo lleva. No es porque yo los tenga ni nada, sinceramente. Yo me fui por lo mejor que hay en el mercado. Antes de hacer una compra, no sabía cuál traerme, si los Astros o estos, estaba indeciso. Y me compré los SteelSeries porque son los mejores. Están premiados con varios awards de gaming headset. Son los mejores que hay. Quiero comprarme los Astros, les soy sincero. No estoy diciendo que sean malos, no son buenos también. Igual que los Astros A40, los Razer Ultimate Treasure y los Turtle Beach Elite Series Pro, si no estoy mal. Esos dos, tres últimos que les mencioné están a precio de $250, son con cable. Y el Astro A50 y estos son inalámbricos. Entonces, estos son compatibles con, como les repetí, con PS4 y PC. Lo voy a sacar un poco a la caja para que puedan ver. Entonces, tienen un micrófono limpio y claro, traen un chat de balance. Las almohadillas son fabricadas de Airwave Fabric. ¿Qué quiere decir eso? Que las almohadillas es un material que no es cuerina ni cuero, no, que es un material como que fuera como de almohada, que te va a mantener el oído fresco y no sudoso como lo hace la cuerina de cuero, lo que va a mantener una calidad bien. Todo el material de los audífonos es de aluminio, no pesa todo, porque dice, oh, ese aluminio está pesado, no, sinceramente no pesa, sienten incómodos y todo, y trae unas high-res speakers que es de muy buena calidad el audio y todo. Entonces, aquí como pueden ver, el Most Gaming Headset Line, el más premiado de todos, los Arctis Pro, traen con dual wireless, con Bluetooth, o sea que tú puedes estar jugando a la vez y tener conectado tu teléfono a los audífonos. Entonces, cuando te llamen por teléfono o te manden un mensaje o algo, el audífono te va a indicar que tienes una llamada o tienes un mensaje. Entonces, si es una llamada, tú la contestas, lo que sea, y el audífono automáticamente va a cancelar el juego, el ruido del juego y el chat del juego, y te va a pasar al audio del teléfono. Es algo muy bueno que Astro también lo incluye, igual esta compañía. Es algo muy bueno, pues, sinceramente, porque así no estás que, oh, quitando tus audífonos y contestando la llamada o algo así por el estilo. No. Es algo que los traen ahí prácticamente, y a la hora que cuelgas el teléfono, terminas tu llamada, vuelve al audio del juego y el chat de tus amigos. Entonces, esto es lo que trae aquí. La parte de atrás de la caja, esto es lo que te incluye: dos baterías, el Game Deck, que le llamen, y los audífonos. Unas bocinas, si no estoy mal, traen de 50 milímetros cada bocina, muy bueno. Trae una distancia, si no estoy mal, del Bluetooth de 12 metros a 40 pies que te alcanza. La versión de Bluetooth es de la versión 4.1. 20 horas te tarda las baterías. Te dan dos baterías, es muy bueno, porque cargas una y se te descarga y quitas la otra. Entonces no estás ahí con que, ay, que el cable conectarlo aquí. No, está muy bien, perfectamente. Lo que te incluye sería esto, que sería un cargador móvil para cargarlo. El cable USB, un cable de poder, un cable ¿cómo se llama? De teléfono a un teléfono, a de los audífonos, perdón, al teléfono. Y un óptico, un cable óptico que va de la PlayStation al aparatito este que te voy a indicar ahorita. Este sería el aparato que te estoy hablando, ya que yo los uso de mi uso, entonces sinceramente pues vale la pena estos audífonos. Para mí sí, como repito, si eres un hardcore, vale la pena una inversión grande porque no vas a estar comprando audífonos muy baratos que los descomponen o algo así. Sinceramente estos audífonos escuchas claramente donde vienen, los escuchas a bastante metros. Y yo cuando estoy jugando con mis amigos o algo, y les digo, oh, vienen por aquí, vienen por allá, y a veces vienen de ese lado, y cierto, pues, ellos ya saben porque se escucha muy bien. La primera vez que los compré me costó adaptarme al audio porque yo venía de los Gold, de los Sony Golds. No digo que son malos, son buenos audífonos, son buenos, pero la especialidad de Sony no sé, no son los audífonos. Su especialidad son las consolas, los otros aparatos y la PlayStation, todo eso, pero no su poder, lo fuerte, no son audífonos.
Lo fuerte de audífonos gaming son SteelSeries Astrix, perdón, estos SteelSeries Astrix Pro, los Astro, los Razer, los Turtle Beach, marcas así que son que se dedican a lo fuerte, que ellos son los headsets, ¿no? Los gaming headsets. Esto sería entonces el aparato donde te trae para cable óptico, USB, poder y la línea. Y aquí cuando lo presionas aquí lo prendes, estas son las opciones que te da para, si lo quieres configurar para PlayStation o para PC. Y aquí después tú puedes ecualizar los cuántas, cómo quieres jugar, sin modo ecualizador normal, trae otro de shooters, no me acuerdo cuál es el otro que trae, o tú mismo puedes hacer tu ecualización y le pones el número que tú quieras. Y trae, si le quieres activar el Dolby Audio o el Bluetooth, te indica cuánto de carga le queda a tu batería cuando está cargada, con el audio 7.1 virtual que traen. Entonces aquí configuras todo. Aquí en esta parte cargas la batería. Muchos dirán, ¿dónde la carga? ¿Cómo traen el aparato? Aquí. Como pueden ver, aquí tú vas a cargar la batería. Esta es una, la otra trae el audífono. Entonces aquí cuando tú vienes y te descargó, pum, la pones aquí, ya está cargando, ya cambias la otra y ya vuelves a jugar normal, todo alejado, sin necesidad de cable y todo. Es algo muy bueno que tienen, sinceramente. Los audífonos serían ya estos, los que están aquí. Como pueden ver, el micrófono es retráctil y trae un algodoncito para que no se escuche la respiración y el aire y todo eso. Todo este material es de puro aluminio. Dirán, están pesados, sinceramente no pesa. Están muy bien, están unos audífonos muy bien, muy grandes, sinceramente. Hacen una presión muy buena, pero no una presión que te cansa, que dices tú, oh, ya no aguanto estos audífonos en el cuello. Como no, es una presión muy buena, sinceramente, no cansable. Es muy durable, no tienen ajustamiento aquí de nada, como otros que se ajustan aquí, no. El ajustamiento sería esto a través de esta que viene acá. Ya se adapta a tu cuento. Si usas lentes, no hay problema, porque estas almohadillas, sinceramente, se adaptan bien a los lentes y no te va a lastimar para nada. Y se doblan así, que es algo muy bueno, porque unos audífonos gaming que se quedan así y lastiman en el cuello cuando estás ahí con el sentado o algo esperando, pues te lastima mucho. Pues, pero no, ellos se ponen así y ya te quedan en el cuello así tranquilos y te reposa muy bien. Estas tapaderas que están acá, esta aquí viene la otra batería. Estas tapaderas son removibles, o sea, tú las puedes cambiar, puedes ordenar en la tienda otros accesorios de otro color y se lo cambian. Vienen, te trae esto y te trae otra pita del mismo color. Acá en estos de acá trae el botón que sería este que está acá para cancelar el ruido, para mutearlos que no te escuchen. Acá sería para el volumen, subirle más. Si hundes este botón, te metes al menú. Para que no estés parándote, te metes al menú de este. Te metes al menú de la cajita, entonces aquí ya configuras todo, qué es lo que quieres y todo, y lo presionas igual. Acá te trae el cable 3.3 si lo tienes un directo para el teléfono o si lo quieres poner a través de este. Y este otro es para cargarlo si lo quieres dejar cargando con el cable USB. De este lado acá te trae el para que los enciendas y para el Bluetooth, para cuando los vas a compartir con tu teléfono. Y otro, si otro amigo tiene audífonos iguales a estos y viene a tu casa a jugar porque salía y tú tienes los audífonos y él trae unos iguales, puede conectar su Bluetooth y va a escuchar todo el audio que tú tienes en el juego. Y estas también son removibles, como pueden ver, no son de, ¿cómo dijera? De cuerina ni nada, lo que es un material muy bueno, muy bueno, sinceramente. La cuerina solo la trae por dentro, por de aquí no, son venden de cuero o de cuerina, como le quieran llamar, y venden de estas tiendas, o tú lo puedes cambiar y mover y cambiarlos conforme se te desgasten y todo. Es algo muy bueno, los audífonos, sinceramente, SteelSeries Artix Pro, si lo valen la pena, lo recomiendo, sinceramente, valen la pena. O sea, como vuelvo a repetir y digo, si eres un gamer hardcore, que te quieres lo mejor de lo mejor en audífonos, cómprate estos o los Astros a 50. Pero si eres un gamer, como vuelvo a repetir, para que no digan, oh, que tú dices que esto no. Si eres un gamer normal y todo, pues está bien que te compres unos audífonos muy buenos. Hay muy buenos de buen precio. Están los iTurtle Beach, es los Afterlow de 40 a 30 dólares. Están también, esta compañía también tiene, SteelSeries tiene $60. Igual que los Astros, tienen los Astros a 10 de $60. Es que está muy bien, con precio te ofrece una calidad muy excelente de materiales y de audio. Solo que sería con cable, no serían inalámbricos. Ya que estos son inalámbricos, pues no hay problema de nada y sería lo mejor que puedes tener de estos audífonos. Entonces sí vale la pena y todo. Si te gustó este contenido y todo, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, que llegando a los 100 suscriptores voy a estar sorteando unas tarjetas de PlayStation Card o de Google. Como vuelvo a repetir, déjame en tus comentarios de qué quisieras que diera y pues espero que les guste y no olviden darme su like. Gracias.